Yo soy Eduardo y les voy a hablar un poco sobre la obra de Nicolás Moreno. Él creó obras en grabado, acuatinta y punta seca, así como en óleos, dedicando la mayor parte de su obra a la captura de los paisajes cambiantes mexicanos. En 2010, el director del INBA, Teresa Vicencio, otorgó un diploma a Moreno reconociéndolo oficialmente como el heredero de otros artistas paisajistas, como José María Velasco y el Dr. Atle. Su trabajo, en especial aquellas representaciones de bosques, tienen elementos similares al romántico alemán David Friedrich. Se mantuvo fiel a la pintura de paisaje durante toda su vida. Moreno comenzó su carrera como artista paisajista en un momento cuando la relación entre la tierra y la gente era promovida por elementos de la identidad de México. No era suficiente pintar solo lo que está allí, sino relacionarlo con la gran historia de México, especialmente su historia prehispánica. Sin embargo, Moreno rechazó esto en la mayor parte de su vida, prefiriendo representaciones más realistas como un testigo de los fenómenos naturales.